softness in the night. My wish was your command until you ran out of love. I tell myself I'm free. Got the chance of living just for me. No need to hurry home. Now that you're gone, life cuts like a knife. How will I ever... Muy lindo volver acá a San José. Hemos estado viendo seguido, y esto tiene que ver con el trabajo que viene impulsando, por un lado, la Oficina de Empleo Municipal, a cargo de Betty, que la verdad que le pone un empuje especial. Obviamente agradecerle al intendente que tiene una definición política en su agenda y vea la cuestión del empleo y de la formación como una cuestión importante para San José y para el municipio. Agradecemos también el acompañamiento del diputado Marcilli, quien también se le ha llegado, porque nosotros hemos logrado que entre San José y Santa María haya colaboración permanente en lo que tiene que ver a la gestión de estos programas de empleo. Ingeniero, también le agradecemos que esté. Al diputado Gerardo Contreras y al diputado Luis Lobo, quien hoy está en representación de la Fundación Centenario, que es una fundación, una institución sin fines de lucro, que justamente, como bien decía recién el presentador, ejecuta estos programas del Ministerio de Trabajo de la Nación, que están diseñados de forma tal para que la ejecución tenga varios actores: el actor del Ministerio de Trabajo de la Nación, el actor del Estado Nacional en este caso, digamos, actuando en forma conjunta con el municipio a través de la Oficina de Empleo Municipal, y una institución sin fines de lucro de la comunidad que ejecuta, pensó los proyectos, los trabajó con el municipio, los trabajó con la Oficina de Empleo, los presentó, siguió la gestión, puso esfuerzo, puso toda la estructura que tienen a los fines de que se ejecuten estos cursos. Recién ahí los chicos que están en la muestra de electricidad, de electricista, Carlos me decía, él fue alumno mío y ahora es capacitador en el curso. Entonces, veamos lo importante que es la formación y la capacitación laboral. Y yo, a todos los que son capacitadores, también de forma especial, les quiero agradecer, porque no solo es el hecho de tener los conocimientos y de poder transmitirlos, sino es el hecho de la voluntad y del cero egoísmo en poder enseñarle al otro lo que uno sabe. Así que a los capacitadores los felicito, y la verdad que les pido que sigan vinculados a todos estos proyectos y a todos estos programas, porque son el motor también del programa. Si nosotros no tenemos un capacitador que realmente le quiere enseñar a las personas, transmitir el conocimiento, no podemos hablar de una capacitación laboral. A todo el equipo de la Fundación, a Victoria, que generalmente es la que tiene al hombro el trabajo pesado todo de la gestión, pero la verdad que nosotros insistimos, las instituciones sin fines de lucro que tienen objetivos claros, que tienen buenas intenciones, son las que logran ejecutar este tipo de cosas.
Intendente, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando en San José, vamos a volver. Betty, la verdad que una felicitación nuevamente para toda la oficina de empleo y a todos los beneficiarios, los felicito y los invito a que sigan pensando y soñando que se puede vivir de una actividad, se puede lograr vivir de una actividad digna y sobre todo si tiene que ver con lo que ustedes saben hacer y con lo que a ustedes los hace felices. Muchas gracias. Y fundamentalmente bienvenidos, bienvenidos María Romanzi, doctor Lobo Vergara, diputado Hinaldo Contreras, diputado provincial Carlos Marcilli. Claro, como siempre, un gustazo tenerte acá en San José, al ingeniero Carrizo, como así también a la comunidad originaria y a todos y cada uno de los vecinos que hoy nos acompañan para que disfrutemos de este momento, realmente sean momentos de llegar a obtener una meta, un logro que realmente va en pos de lo que nos hemos propuesto diferentes instituciones como la Fundación del Centenario, como el trabajo de la Municipalidad. Disculpa a los señores concejales que les acompañan también. Y por ahí las decisiones que tomamos del municipio, que por ahí en algún momento no cayeron bien, pero que uno a la larga ve que realmente es la decisión correcta. El caso de pasar a Betty, de Juventud y Recreación, que allí desarrolló un trabajo espectacular, y luego la necesitábamos en algo que es un cáncer prácticamente acá en los valles Calchaquíes, porque no tenemos mucha alternativa de trabajo, que es el empleo. Bueno, con ese empuje de ella y seguramente su equipo, mucha gente, porque acá somos algunos los cabecillos, pero detrás de eso hay un montón de gente que forma parte realmente del grupo, que consolida todo el emprendimiento. Se logran estas cosas maravillosas que han podido hacer ustedes y que vienen sumando a otros logros ya que hemos tenido para que ustedes crezcan en lo que es su formación. Mucha juventud y gente que no es tan joven, pero que siempre está predispuesta a decir yo puedo, yo quiero, yo voy a alcanzar la meta. Hay algunos ejemplos de gente en Santa María que empezó con una llave francesa, colgando los motores debajo de un árbol, haciendo los primeros trabajos de mecánica. Y hoy son los mayores empresarios de Santa María, me estoy refiriendo a los Parras, sin más lejos. Entonces, por ahí nos pueden faltar un montón de cositas, de herramientas, me gustaría esto, pero hay que ir por etapas. Nadie puede lograr el objetivo final si no va atravesando diferentes etapas. Y en eso estamos tratando nosotros de respaldarnos desde la Fundación, desde la Gerencia de Empleo, Oficina de Empleo y de los señores que nos representan en diferentes estamentos políticos para que ustedes puedan ir alcanzando esas metas. Recuperemos de una vez por todas la cultura del trabajo acá en San José, en el departamento de Santa María, que estas capacitaciones les sirvan para ustedes para que las podamos volcar en beneficio de la comunidad y a su vez ser una posibilidad de tener un recurso económico que no solo dependa de un paliativo pasajero y que no nos da mucho futuro de ir buscando una bequita municipal. Yo creo que ustedes tienen un potencial enorme para dar. Hay gente que prácticamente volvió la tecnología del mundo y comenzaron en un garaje a armar su empresa. Entonces, chicos, yo creo que Dios nos da la capacidad de todos y tenemos que sacar lo mejor de nosotros, no estancarnos, no postergarnos. Y estas cosas nos sirven precisamente para ello. Así que les agradezco el esfuerzo, el empeño que han puesto ustedes con sus capacitadores, algunos muy jóvenes capacitadores, me llena satisfacción de que estén siendo generosos, poniendo los conocimientos al servicio de los demás para que crezcamos en el entorno. Así que estoy muy feliz de esto y muy agradecido sobre todo a ustedes
que como autoridades y responsables vienen a darme estas capacitaciones y sin duda la van a saber aprovechar a futuro nuestros jóvenes. Y hablando de aprovechar, una de las medidas que vamos a hacer con los chicos que están trabajando allí en cuanto a plomería y electricidad, los voy a invitar, Dios mediante, para que vayamos aplicando algunos de sus conocimientos en una obra que me pareció, pero más que importante, una obra de trabajo en conjunto, de ver cómo ponemos una parte cada uno y hacemos realidad algunas concreciones. Me estoy refiriendo al caso de la provisión de energía eléctrica, utilizando también la energía solar, la energía hidráulica, ¿por qué no utilizar también la energía eólica? Tenemos todas esas fuentes acá. Entonces los voy a invitar para que en esta capacitación ustedes puedan seguir perfeccionándose y bueno, a ver si les prometo. Y en cuanto a los chicos que están trabajando con la artesanía, con todo ello, próximamente, si lo quieren, los invitaremos a quienes nos enorgullecen hoy con su presencia, para que cuando se inaugure la terminal de ómnibus, en los stands, los 14 stands que están disponibles allí, puedan disponer sus productos y tengamos una buena cartelería que nos indique, siguiendo la ruta 40, en la terminal tenemos esa posibilidad de tener un espacio a donde podamos darle ese valor agregado que tanto necesitan nuestros hogares a lo que estamos emprendiendo. A todos y cada uno de mis funcionarios, como si también a los trabajadores, a todos los que le ponen un granito de arena y muchas veces en forma, vamos a decirlo así, en forma anónima, pero que le dan fuerza a todo esto. Que no se trata solo de vivir separándonos a través de la política, sino que hay momentos en los cuales hay que unir fuerza. Después, el pueblo es soberano que decidirá el futuro de quienes van a continuar al frente de las instituciones, pero hay momentos en los que hay que abocarse a unir al pueblo y sacar lo mejor de sí y ponerlo al servicio. Así que una vez más a todos los que fueron actores de este momento hermoso, muchísimas gracias. Felicitaciones, sigan en ese sentido, a Mariano, al doctor, pedirles que vengan más capacitaciones. Necesitamos muchas capacitaciones. Dios quiera que siga, que continúe esto, que nuestros jóvenes vayan aprendiendo y tengan muchas herramientas, como les dije, para que puedan desempeñarse en la vida. Muchas gracias a todos y cada uno de los que nos honran hoy con su presencia y les agradezco infinitamente y también les pido disculpas, me estoy retirando porque tenemos en el comedor pulgarcito la presencia de la doctora Miriam Carragó, que es una eminencia en lo que hace a la arqueología, juntamente con el doctor Gabriel Greco, y bueno, todos trabajando en esto que estamos empecinando, en que tenemos todo desde lo turístico para empezar a mostrar, y ustedes lo mostrarán con algunos emprendimientos, del potencial que tiene San José, el departamento de Santa María, con sus sitios arqueológicos, sus artesanías, sus paisajes, todo lo que tenemos para mostrar a la gente y que con el turismo y la arqueología lo vamos a lograr. Gracias a la comunidad originaria, quienes son también los que han autorizado para los estudios y excavaciones, antropología de la provincia, arqueología de la provincia, y también desde las universidades que envían a estas personas a realizar los estudios para que tengamos cimientos bien consolidados para que podamos ir mostrándonos el potencial que tenemos los San José. Nada más, un millón de gracias y buenas tardes.
el oficio del fornecedor en oficios. Por favor. ¿Pueden tener cómo ha trabajado ya en Palo Seco? No, en Palo Seco, gracias. Hemos terminado ya un baño completo de lo que es tema de cloacas y tema cañería, agua baja de agua caliente y agua fría. Con la instalación de termo de tanque y lo dejo todo para que se conecte los artefactos para el termo tanque y un calefón de leña. Trabajo bien, gracias a Dios, y sin ninguna pérdida. Y los cuatro eran cuatro, los que siempre iban, digamos, porque iban día por medio, o pueden o no pueden ir, tenían que volver a otra empresa con las prácticas otra vez, pero gracias a Dios, no aprendí bien. Bueno, eso es lo bueno, que nos deja todo. Felicitaciones. Todo, ¿no? Muy bueno, sí. Es como nos da un poquito más de tiempo para. Levante la cabeza.